Pues en la capital mexicana el coronavirus está dejando varados a cientos de personas en el aeropuerto. De hecho, hemos visto larguísimas filas ante los retrasos y cancelaciones desde bien temprano, principalmente por Aeroméxico. Los pasajeros, muchos furiosos, se estaban quejando del argumento del personal de la aerolínea, que únicamente mencionaba la pandemia como origen del problema y tenían que esperar a que sus vuelos fueran reprogramados. El motivo que me dieron fue porque algunos pilotos y sobrecargos están enfermos de COVID. Si tenían algún problema, ¿por qué no actuaron desde un principio para que no se hiciera esta enorme fila? Porque a todos los que estábamos formados les cancelaron, incluso les están dando otros vuelos. La Asociación de Pilotos confirma que al menos 87 han dado positivo a coronavirus y el Sindicato de Sobrecargos reporta 140 personas de baja por el mismo motivo.